Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Ahí está. Más vasijas con fuego griego. Hay muchas. Vale. Vale, pero antes tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Registremos esta zona. De hecho, he abierto aquí, que entiendo yo que para algo habremos abierto aquí. ¿O no? No se ve una mierda. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. El mapa. Entonces, tenemos. Vale. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Clara, tía. Vale, ¿eh? Ahí está. Creo que no he resuelto esto. Tendré que volver. El estandarte del ejército del profeta. Esto se debía poner sobre una bandera y lo llevaría a un portaestandartes. Vale. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Muy bien. El fuego griego está ahí. No es aquí que... hay vasijas con fuego griego. Ya. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Joder. A ver. Debía de ser un trabajo delicado al mezclar tantos componentes volátiles. Sí, podía salir todo por los aires. Aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Vale. Antes de irnos, aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Eso quiere decir que puede estar arriba. Ok. Vale. Hijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a las... Cuando el emperador murió, el profeta perdió el favor y tuvimos que iniciar el éxodo en la oscuridad de la noche. El nuevo emperador no tenía predilección por el profeta, así que ya nada podía detener a los caballeros de la Orden de la Trinidad. Huíamos hacia el desierto para comenzar de nuevo, cuando la Orden de la Trinidad nos atacó y asesinó al profeta. Lo vi morir. Dejamos su cuerpo en una cueva cerca del oasis y, afligidos, construimos su tumba. La Orden de la Trinidad no ha terminado. No solo desean la muerte del profeta, también ansían los misterios de la fuente divina. Vendrán de nuevo. Sin embargo, en el momento más sombrío, el profeta se ha alzado. Ha derrotado a la muerte, tal como hará con nuestros enemigos. Vale. Eso quiere decir que el profeta es inmortal. A ver, veamos por aquí. Está claro
que hay que hacer algo aquí. Aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Pero... también puedo reventar. Ah, por allí sí que podrían pasar. Vale, no tengo. No hay cuerda aquí, ¿no? Aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estación. Pero tengo esto. Entonces. Joder. Vale, ya lo tengo. Muy bien. Soltamos uno. Y lo traemos hacia aquí. Y ahora disparamos. Solo un soporte más. Muy bien, Lara, esto no va mal. Por aquí. Uy. ¿Qué ha pasado? Que han explotado, ¿no? Primero debo encontrar más fuego griego. Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Un momento. Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí.
necesitaré otra vasija. Que lo sabemos, Lara. A ver, un momento. Vale. Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Sí. Venga, vamos. Ah, es que ahí tengo otras. No lo había visto esto. O sea, necesito una de este lado. Vale, entonces, ¿cómo subo arriba? Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Claro. Vale, pues... Pienso está bien, ¿no? Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Muy bien. Con la flecha de fuego, ahora. Mierda. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Es que le he dado! Salta. Oh, no, no. No, no. Salta aquí. No. ¡Uy, por Dios! ¡No! ¡Así! ¡Ya! ¡Sube! ¡Joder!
Hostia puta. Jacob, lo conseguí. Estoy fuera. Lara, gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá. Menos mal que aguanto todo lo que quiera, ¿eh? Tío, no me dejan. A ver, mira. Este conmemora la construcción de una gran ciudad. Kitez. Vale. Ah, son escaleras. ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba? ¡Jonah, eres tú! ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba, en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. Oh, no me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte que fuera sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. Joder. Este subió la montaña. Menos mal que no han encontrado los de Jacob. He vuelto otra vez al valle. Amigo, enemigo, amigo, ¿no? A ver. Veamos en qué parte del valle estoy. Lara, me alegra ver que sigues con nosotros. Los invasores se extienden por todo el valle, pero en algunos puntos los hacemos retroceder. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. Sabemos que podemos confiar en ti. Hecho. A ver lo que pueda. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Ahora qué, eh? No se me resiste nada. Oh, mira. Hay una mujer en el valle. No es de los nuestros, pero tampoco es una de ellos. La misma noche que mataron a Elías, luchó contra los hombres que nos perseguían. Ahora escucho susurros de los exploradores más adelantados. Han visto a mi padre y a esa mujer libres y sin ataduras. ¿Quién sabe lo que ella busca o si es digna de confianza? Pero si nos trae de vuelta a mi padre, tal vez Dios no nos haya abandonado. Vale, se refieren a mí, ¿eh? Esta es la hija de... este hombre. Vamos a ver. ¡Hostia! Me encanta ese... ese gancho.
Vale. Creo que aquí no había venido. Estás horrible, horrible, pero feliz. Tenía razón, Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Así que era cierto. Los fundadores de Kitez eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. La luz dará el Atlas y creará un mapa. Porque es un cristal. Yo no uso esas cadenas. Hay que subirlo. Y en el suelo se verá el mapa. Que es un mapa del valle. ¿Lo ves? Significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitez no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitez tiene que estar... ¡aquí! La entrada a Kitez... está aquí. Tú lo sabías. ¡Por mí! ¡Jonah! ¡Corre! ¡No!
Lara. Bono. ¿Qué? No. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero tengo que ir a por Jonah. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí. Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. Jacob está herido, pero como estoy convencido de que Jacob es inmortal, veremos qué pasa, si realmente es el profeta o no. Si Jonah sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar, pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Oh, tengo temas pendientes allí. Jonah, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Clara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Jonah. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Flecha de escalada. Muy bien. Ahí podemos escalar. Pero antes recogeremos todo lo que pueda. ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? El sitio que todavía no he conseguido llegar. Vale, y aquí dice que hay como una especie de... ¡Oh! Hay como una cueva, una gruta o algo aquí abajo. ¿O qué? Esto tiene que haber una tumba, pero ¿dónde? Vale, vamos a ver. Ahora tiene la luna. A ver, el inventario, las flechas. Si creen que sabe algo, es muy probable que lo mantengan con vida. Vale. Tan solo espero que Jonah pueda aguantar lo suficiente para que me dé tiempo a encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No lo dejaré morir aquí. No. Aguanta, Jonah. Aguanta, Jonah. Te encontraré. Creo que voy a volver a la que a mí me gusta. Más cadencia de tiro. A la escopeta. Y esta hace más cadencia de tiro. Más cadencia de tiro. Velocidad de recarga es muy interesante también. Vale, y ya poca cosa más. Ahí, tengo habilidades. Tres habilidades. Vamos a ver. No ha ruido al caer.
enemigos sin armadura a atacar o esquivar como más rápido, lanzándome sobre ellos desde arriba. Heridas venda más rápido. Vamos a vendarnos más rápido. Esto. Y aquí la fábrica de cadáveres, fábrica de balas de pistola que causan un gran daño. No me convence nada, ¿eh? Vamos a quedarnos esto. Y ya está. A ver. Vamos a escuchar esto. Lara. 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 Contesta. La última vez que te vi estabas... Mierda, Lara. Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo. Un breve eco. Pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste. Al menos a la avalancha. Desde entonces no he oído nada más, pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera, que me largase a algún sitio seguro, pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya, deberías conocerme mejor. Qué bueno el Jonah, ¿eh? Buen amigo. Va, vamos a disparar flechas de escalada. Ahí, ahí y ahí. Ah, que solo puedo una, ¿o qué? Esto me está mareando un poco. Solo puedo una. Más propaganda. Vale, a mejorar nuestro ruso. ¿Qué hay ahí? Si es que aquí no creo que vuelva el mapa, además. No tengo muy claro dónde está esto. Debe ser una cueva en algún otro lado. A ver, una cosa, que las flechas de escalada no se gastan, ¿no? Entiendo yo que... Vale. O sea, son flechas gordas que aguantan el peso del Lara. Y se clavan. Vale, pues vámonos, Lara. No sé si me gusta esto. Joder, joder, joder. Hay otra cuerda, Lara. No la cagues. Vamos, vamos, vamos. Que sé dónde estoy, pero como ha nevado, se ha puesto a nevar, está todo hecho una mierda. Y de hecho, mira ahí. Pero luego no es fácil subir aquí. Vale, aquí podríamos subir.
y allí y ahora mismo ha cambiado la situación. Pero vamos a ir a salvar a Yona, que es nuestro primer objetivo. Y de hecho, antes subía por aquí y esto se cayó, pero ahora... A ver. Viene una tormenta. Entiendo yo que... Vale. Mira una tormenta. Joder, está todo helado. Esto nada. Vamos. Ah, tengo el cuchillo. Demasiada cosa, tío. Vale, por aquí es por donde iba antes, la verdad. Es que podría haber venido por aquí. En vez de ir por lo de las flechas, o sea que al sitio llegaba al mismo. Y por aquí... saltábamos y arriba está esa especie de comerciante, ¿no? Vale. Ah, oh, mira. Realmente es que espero no volver a venir aquí. Por eso... todo lo que pueda recoger ya de aquí. Pero vete a saber si es abajo. Y acabé con 3, era como una tienda, exacto. Y puedo subir por ahí, perfecto. Y este hombre... ¿Has encontrado más de esas monedas de oro? Creo que están empezando a sospechar. Tal vez tenga que esfumarme sin avisar. Sí, pero me gustaría quedarme algo que no tenga. Esto no... ¿Esto qué es? ¿Monedas? No. Esto es un lanzagranadas. Bueno, pues venga, lanzagranadas. Cuidado con eso. Vale. Un atuendo, ¿no? Esto prefiero guardar el dinero. Y esto no me llegará, ¿no? Sí. ¿Tienes buen gusto? Sí. Así por lo menos. Tengo la pistola silenciada. Perfecto. Gracias, chato. Me largo. Suerte. Y eso lo necesito. Vale. No. Bueno. Vale.
Vale, es como que tienen que estar lo suficientemente lejos unas de otras. Vale, ahora lo he entendido eso. Y aquí ya vamos a poner una cuerdecita. ¿Y has visto eso? No lo puedo creer. ¿Por qué el mapa no me lo ha mostrado antes? Ah, bueno. No creo que tenga nada. Sam, sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti, te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos, me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás no para otros. Vale, estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta, ¿querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara, ¿le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Tal vez eres tú quien necesita una copita. Hombre, con el frío que hace, una copita no estaría nada mal, Lara. Vale, vamos a ver. La historia es que si me he dado cuenta, necesito sobre todo pieles. O sea, vamos, es que hasta los conejos voy a tener que ir cazando. ¡No! Caída más tonta. Si antes he subido, genial. Vale. No sé si me recibes, Lara. Pero voy a seguir intentándolo. Aquí está pasando algo. Me subí a un árbol para tener mejores vistas del valle. Se pueden ver edificios viejos y algo de actividad. Parece que tienen helicópteros y están trayendo todo tipo de equipamientos. Tiene que ser la Trinidad, es la única explicación. Ah, parece que al final se nos han adelantado, ¿eh? He estado observándoles durante las últimas horas, tomando nota de cuándo patrullan. Creo que, si calculo bien, puedo pasar inadvertido. Tú siempre has sido mejor que yo en esto. Si estás ahí y puedes oírme, por favor, ten cuidado. Es bueno, Jonah, o sea, no puedo dejarle. Vale. Estoy de piezas. Tengo que buscar refugio. Hostia, la tormenta, tío. He cambiado de arco y no me he dado cuenta. Bueno, por ahora nos tendrá que valer. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara, es la hora.
Jonah te espera. Jonah. ¿Quiénes sois? Creo que lo sabes muy bien. Madre mía.